Jorge Luna Arrieta. También será moderador el periodista del diario La Voz de San Justo y AM1050 Radio San Francisco, Diego Favot. Un fuerte aplauso para Rubén Peralta. Se quedan también este tipo de presentaciones. Bueno, estamos aquí con Diego, en realidad no para hablar tanto, sino para ponernos a escuchar, que es a lo que hemos venido. Escuchar muchas veces es aprender, y ese es un poco el objetivo que nos hemos planteado a la hora de imaginar este congreso. Así que es tiempo de comenzar a darle la bienvenida a nuestros disertantes. Muy buenas tardes a todos. Para presentar a nuestro primer disertante, me voy a hablar de una anécdota. Ocurrió el año pasado en Mar del Plata durante el Preolímpico 2011. Un amigo mío decidió ir a ver la fase final del Preolímpico. Dijo, bueno, la voy a invitar a mi novia, ya que me gusta tanto el básquet, quiero compartir con ella esta vivencia y este amor que tengo por el básquet. Entonces, bueno, sacó dos entraditas y comenzaron los primeros partidos de la fase final. Después de dos o tres partidos, viene Argentina-Brasil, el gran partido. Resulta que está la presentación oficial. Luego de la presentación oficial, la novia le dice al chico, mi amor, te tengo que hacer una pregunta. Dice, hace varios días que pasa eso, esto, que estoy pensando en este tipo de cosas y te quiero hacer una pregunta. Bueno, dale, gorda, dale, que está por empezar el partido, ya está el chapo 1-0 y está por saltar. Y bueno, la chica le dice, mira, dice, en todos los partidos que hemos venido a ver, estuvimos observando Brasil y en todas las presentaciones olímpicas, hay un hombre, dice, que me parece que es el entrenador, yo lo veo cara conocida, lo he visto por televisión, pero no sé bien quién es un hombre de mediana altura, bigotito, y bueno, y cada vez que lo presentan, todo el público lo aplaude, lo ovaciona, y justo hoy que jugamos contra Brasil, que es nuestro eterno rival, la gente lo ovacionó de pie durante varios minutos, yo no entiendo nada. Bueno, esa persona es nuestro próximo disertante, que genera orgullo, admiración entre la gente del básquet, tanto así que el jugar contra nuestro eterno rival también fue aplaudido más que nunca. Lo dejo con Rubén Mariano. Muy buenas tardes. El halagado soy yo por la invitación. Me decís, sí, ¿cómo el halagado? Sí. ¿Saben por qué halagado? Que creo que de alguna manera u otra, los mensajes, charlas, diálogo que tengamos, van a permitir, tal vez, como escuchamos de los dirigentes, formar parte de su formación. Entonces, para mí es un halago, de alguna manera, ayudar a formarse, o por lo menos a discernir, esto está bien, esto está mal, aquello me gusta, lo elijo, lo escojo, no, está mal. Quería, antes que nada, mostrarles una presentación de lo que fue mi carrera. Creo que para mí es muy interesante, sobre todo por el largo camino recorrido, en este caso el básquetbol, en este caso en la educación, porque empecé como profesor de educación física, di clase por muchísimo tiempo, en todos los niveles, del jardín infante, escuelas especiales, secundarios,
terciarios, hasta que llevé una cosa a cabo que es sumamente importante en todo lo que hacemos, en el orden de la vida, que es tomar decisiones. El entrenador, de por sí, su vida vive en su vida, vive en una constante, en un común denominador, estar tomando decisiones. Y claro está, haciéndose cargo de las circunstancias. Yo tomé en ese momento la decisión de dejar, entre comillas, dejar la educación sistemática o las cátedras por ser entrenador de básquetbol. Me fue bien, está bien. Pero a lo que voy, eso va a acontecer en su vida también. Va a llegar un momento que van a tener que tomar decisiones. Y tener el coraje de tomar decisiones. Y más coraje aún de decir, me hago cargo de las decisiones que yo tomo. Fundamental. Esto tiene que ver un poco con la historia de mi vida como entrenador, que me pareció interesante que la viera. Ah, era esto. ¿Ahora dónde voy? ¿Aquí? Mi camino como entrenador es lo que yo me tocó recorrer, muchas veces afortunado,
por la calidad de gente que me acompañó y por la verdadera materia prima de todo esto, que sin lugar a duda son los jugadores. Yo como entrenador se los digo y tengo la certeza, ustedes, como esto está orientado a futuros periodistas, también entiendan que los verdaderos héroes, los verdaderos protagonistas de esto son los jugadores. Antes de escaparme en lo que es el tema básico que vengo a darles hoy, es la defensa, el Vasco, ayudarlos un poco a que entren un poquito más lo que es el Vasco. No quiero dejar pasar el agradecimiento al círculo por esta invitación y agradecer muy puntualmente a la Confederación Brasilera de Básquetbol, muy puntualmente, porque sin la autorización de esos yo no estaría presente acá. Así que pasa la distancia, un brasilero presente, mi agradecimiento. Me es gratísimo estar acá por ver tanta gente joven, ver entrenadores, algunos te diría hasta maestros y referentes míos, se me vienen a la cabeza nombres de entrenadores que creo que vale recordar en este tipo de eventos y que para los jóvenes tengan conciencia, porque hay que darle lugar a la historia que tiene, sobre todo el Vasco de Córdoba, entrenadores como el Macho Rizzi, entrenadores como el Tata Flores, entrenadores como Elmer Fesia, que capaz que ustedes no lo sentieron nombrar, pero pasan tomando conciencia, se van a dedicar al básquetbol, que de esos nombres no se pueden olvidar. De Roberto Germaneto, de mi formador y amigo Walter Garrone, o sea, los tengo muy presentes siempre. Ustedes saben que son formadores de opinión, o van a ser, algunos ya son formadores de opinión. Ustedes saben el poder que tienen en sus manos, en el teclado, en el micrófono o en la pluma. No es lo mismo opinar que de pronto transmitir. Hay una gran diferencia entre informar una cosa, creo, yo no soy especialista en esto, yo estoy hablando de este otro lado, pero de opinar. Para opinar necesitan de una cosa prepararse, y muy bien, y muy bien. Yo siempre le digo a mis jugadores, no es lo mismo estar listo que estar preparados. A cualquier jugador hoy en Brasil le digo, ¿quieres jugar a la selección? Sí, le dice, está listo para ir a jugar, está preparado para ir a jugar. Entonces, para emitir opiniones hay que prepararse. Y lo decía en el Congreso de Entrenadores el otro día en Unión Eléctrica, también de muchísimo suceso, 300 y pocos entrenadores, nuevamente, cosa que las halaga, susceptibles al aprendizaje. Ser susceptibles al aprendizaje. Tener la puerta abierta a aprender siempre. Siempre. Ustedes trabajan con una cosa extremadamente noble. Tienen en sus manos algo extremadamente noble que se llama la verdad. La verdad. Ustedes van a informar, van a transmitir, van a opinar, pero no le suelten la mano a la verdad. Ese es el camino que tienen. No negocien. No sean sicarios de información. No negocien. Estoy cansado de mi vida como entrenador,
afortunadamente siempre di cuenta, tengo que hablar en primera persona, no me gusta, pero tengo que hacerlo, siempre rendí cuenta con resultados a final de año. Nunca di cuenta con una llamada telefónica, nunca negocié. Ustedes no se permitan ser instrumento de, sean ustedes, transmitan, y les vuelvo a repetir, no le suelten la mano a la verdad. En lo que sea, en lo que sea, si bien estamos hablando de periodismo, en este caso, en lo que sea. Mi tema ahora es la defensa. Le hago una acotación, yo creo que cada vez se ve menos de esto. Es curioso, pero es así, es el sentimiento que tengo. Es el estado en que se encuentra el equipo que no posee el balón. No posee el balón, pero que lo quiere, que lo desea, que lo anhela, que lo procura, que lo trabaja, que lo siente. Es el estado en que se encuentra el equipo que no posee el balón. Lo ataca. Ustedes, para información de ustedes, van a escuchar a muchos entrenadores que están defendiendo y dicen, ataque. Si no tienen el balón, están pidiendo que ataquen, sí. Es esa fuerza que se necesita para no tener ningún tipo de temor a procurar una acción positiva defensiva. Entonces van a escuchar muchas veces a los entrenadores decir ataque. Se refiere básicamente a atacar al hombre o al futuro receptor o al hombre que posee el balón. Saben una cosa, sin lugar a duda, aparte es mi credo, si bien mi credo fue cambiando a través de los años, yo al comienzo decía, no, lo mío es 80% de defensa, 20% de ataque, después no, 70, 30, 60, 40, se ataca 50, se defiende 50, es así el juego, de por sí, uno tira para un lado, otro tira para el otro, pero son 50 y 50. Crea, y eso es lo que ustedes tienen que ver, desarrollar, disculpen que me escape, desarrollar la capacidad de percepción. ¿Qué son capaces de percibir? Ustedes fuera del campo, analizando un juego, ¿qué son capaces de percibir? Yo lo titulé en mis charlas, Los tiempos de trinchera. Cuando me tocó ser asistente técnico, del año 92 hasta el 2000, yo dije que estaba en un tiempo de trinchera, porque yo era asistente técnico, pero estaba percibiendo constantemente y analizando qué es lo que era conveniente y no. Entonces, desarrollar el sentido de la percepción para poder después emitir un juicio. En este caso, como hablaba anteriormente, de una opinión. Ahora, si quieren informar, van a informar qué aconteció en el juego, que no está mal. Sí, aconteció esto, fue gol, ganó este equipo, el otro jugó, papá. Agarran las estadísticas, leen si este equipo perdió porque tiró el 45% de dos puntos y agarró 5 rebotes menos que el otro. ¿Es la verdad eso? Yo creo que no. Que pueden ser una variable que determine el futuro resultado, sí, pero que no es la verdad absoluta. Hay una cantidad de juegos que vemos en la planilla, con mucho menos porcentaje de dos puntos y con mucho menos rebote, ganaron el juego. También tendrán una mayor cantidad de lanzamientos.
Por eso creo que si se quieren dedicar a este maravilloso deporte, no fácil, que es el básquetbol, hay que prepararse y formarse. No duden si tienen que hacer el curso de entrenadores online, como viene ahora, la estructura de la escuela de entrenadores facilita muchísimo para, no porque vayan a ser entrenadores de básquetbol, sino porque lo va a ayudar muchísimo. Lo que vamos a ver hoy es solo un pantallazo, como para que ustedes se vayan con una idea de lo que es el básquetbol, fundamentalmente. Entonces, la percepción. Les decía, ¿qué es lo que nos va a dar este aspecto del juego? Algo que para mí es prioritario. Primero la parte defensiva, después la ofensiva, es la identidad. Ustedes cuando se sienten con el papel, a los 5 minutos de juego van a saber si un equipo tiene o no tiene identidad. Van a saber qué es lo que está pasando. No va a pasar mucho tiempo para que se den cuenta. Es muy fácil, o para mí, es muy fácil darme cuenta cuando hay identidad. Y esa identidad, sin lugar a duda, en mi caso, en toda esa historia que ustedes vieron ahí, parte de un aspecto del juego que es ese. La defensa. ¿Por qué? Porque alimentamos la confianza. No tenemos el balón, no tenemos el balón, ellos tienen la prioridad. Alimentamos la confianza para que vayan a recuperarlo y hacerles creer y convencerlos de que sí pueden y de acreditar en eso. Entonces, la verdadera identidad de un equipo pasa por eso. Es la personalidad que nosotros vamos a ver en diferentes equipos. Los aspectos defensivos que nosotros vamos a tener en cuenta. Psicológicos, físicos y técnicos. Actitud, agresividad, coraje, orgullo, inteligencia, solidaridad, hábito. Somos capaces de descifrar cuando un equipo tiene actitud. Podemos percibir cuando un equipo tiene actitud. Cuando es agresivo. A veces se confunde. La última vez que me tocó dirigir en el país, creo que se cayó en una compulsa con todos los medios periodistas de lo que hacía en ese momento Atenas no era legal. Dio mucha tela por cortar, se puso en juicio nuestra forma de jugar, pero todo terminó bien. Hay un reglamento que nosotros respetamos, eso sí. Nosotros teníamos muchísima actitud, éramos extremadamente agresivos para jugar, al punto que muchas veces caíamos en errores. Yo estoy percibiendo un tipo que es agresivo y hace un foul innecesario, creo que no está defendiendo inteligentemente. Sí, tengo actitud, tengo coraje, pero bueno, foul. Eso está no tener la concentración necesaria o el foco necesario en ese tipo de cosas, que es la defensa. Coraje. ¿Cuántas veces somos capaces de ver en un juego faltas en ataque? ¿Cuántas veces ustedes ven a jugadores comprometidos con fulles ofensivos? Eso también se percibe, eso también se trabaja, eso también se estimula.
eso también se premia, el coraje. ¿Cuántas veces vemos jugadores en balones divididos tirarse a luchar por un balón? Les voy a demostrar, les voy a gesticular qué acontece. Va el balón va. Eso. Pocos son los que van de ahí allá tirándose a querer recuperar ese balón, que tal vez sea el balón de partido. Pero lo más importante de todo eso, vamos a terminar con la solidaridad, con la inteligencia, con el orgullo, con el hábito, es nosotros, periodistas, ya nos hemos recibido de periodismo, nos estamos especializando en básquetbol, vamos a asistir al básquetbol. ¿Cuántas veces premiamos o reconocemos eso que yo estoy hablando? A mí me tocó vivir una cosa muy gratificante. Les cuento. Que el público de Atenas aplauda 24 segundos de defensa. Que el público de Atenas aplauda una recuperación después de luchar y defender y batallar duro. Que el público de Atenas aplauda que el equipo rival quedaba en 63, 64, 65 puntos. A mí me llenaba de satisfacción. Porque convengamos, pongo el caso de Atenas, convengamos que era un público con un paladar diferente. Usted también tiene que saber eso. ¿En qué medio se están desarrollando? ¿En qué medio están trabajando? Brasil ahora, con un historial ofensivo de excelencia, fue la mejor defensa en la primera fase del Juego Olímpico. O sea, ¿Quién se detiene a reconocer esa parte del juego? Yo, desde el punto de vista entrenador, indudablemente que lo hago a diario, pero muchas veces ese equipo, con todos esos valores, necesita de un plus, del entrenamiento invisible, que muchas veces son ustedes, que es lo que se dice, que lo que se escucha, que lo que se escribe, que lo que se lee. Imagínense que abran el diario y dicen, ganaron el partido porque este tipo de pronto se hizo cometer una falta de ataque y eso permitió. Un ejemplo. ¿Cuántas veces reconocemos eso? O sea, que este aspecto defensivo pasa a ser un hábito. Sí, una excelente forma física es imposible defender. Ustedes lo van a percibir, ya estoy utilizando la percepción. ¿Por qué? Porque van a ver que el jugador está defendiendo, defiende, y van a entrar a ver al correr de los minutos que empieza a hacer esto. Cambia. Entra en una posición de confort. Esto es desconfortable, macho. Esto no, esto hay que aguantar. Hay que aguantar minutos, pam, acá, hay que aguantar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza una situación de confort. Empiezan a hacer esto. ¿Qué acontece ahí? Son víctimas de ataques prósperos, ofensivos. Penetración, tiro, ¿por qué? Sin reacción. O van a poder reaccionar. O el tipo que corre 100 metros sale así. O sale así. ¿Sí o no? Entonces ustedes percibiendo el juego van a saber, van a poder analizar de qué un tipo fue batido, o le tomaron un rebote, o le ganaron en una carrera, o no dividió, porque el tipo ya estaba totalmente situado en una zona de confort. Equilibrio y balance es lo que estamos hablando. Precisamos que todos los jugadores tengan ese equilibrio y balance. Más o menos, ancho de hombro, un pie delante del otro, equilibrio, es lo que nos va a permitir ser reactivo a la acción ofensiva.
a pesar de que yo quiero ser yo quien lo ataque a él, tengo que ser reactivo y estar, como dijimos, preparados para reaccionar. Ustedes van a ver un banco y van a ver qué tipo tira el balón para aquí y el tipo se mueve y automáticamente logra contener esa situación. Estamos viendo acciones defensivas importantes en el juego, que es la que nos va a permitir después ganar el juego. La defensa del uno contra uno con balón. No es lo mismo un defensor que defiende a un muchacho que viene con el balón dribleando o está driblando a un jugador que está sin drible. No es lo mismo. No es lo mismo defender a un jugador que tiene el balón encima de su cabeza a un jugador que está que baja el balón. Se me cruza la palabra. Que baja el balón. Entonces, aquí es totalmente inofensivo. ¿Qué puede hacer de acá? Ahora, ¿qué puede hacer de acá? Empiezan a aparecer, seguramente Enrique va a hablar de acciones ofensivas que tienen que ver con esto. ¿Cómo? Porque usted está analizando un juego. Yo vengo encima, se me viene encima el defensor, yo tengo el balón abajo, voy a poder salir para cualquier lado y lo voy a poder atacar. Diferente es, ¿qué pasa si el tipo levanta el balón y yo me quedo a un metro de él? El tipo está jugando con una tranquilidad enorme, con cuatro potenciales pases, sin problema. Cuando en esencia lo que nosotros queremos es atacar el balón. Con todos los aspectos que hablamos anteriormente, eso de tener ese hábito de subir, ese coraje de atacar, esa entrega, esa lucha. En esencia el básquetbol pasa mucho por el juego de, en definitiva, termina siendo uno contra uno. Uno contra uno. Entonces, ¿cuál es la capacidad que yo tengo para defender esa situación? Si bien es una situación colectiva, es una asociación de esfuerzo y de solidaridades, y de solidaridades, va a acabar priorizando eso. El equipo que puede defender todo ese tipo de situaciones es el que tiene una ventaja sobre el otro. Defensa de uno contra uno sin el balón, por ejemplo, ustedes lo ven muchísimo hoy en el básquetbol, muchísimo, muchísimo. Como un jugador ayuda a que un jugador no haga un canasto y el balón le pasa a otro compañero y él sale corriendo para defender al suyo. Esas situaciones, se las quiero ejemplificar, espero que me entiendan, en desventaja por ayudar y volver, se ven muchísimo hoy en el básquetbol. Entonces, somos capaces de ver nuestra capacidad defensiva del uno contra uno sin balón. Otra cosa que se trabaja muchísimo, en todos los órdenes. Ustedes me dirán, ¿verdad? En la selección no, en la selección sí. En la selección sí. 14 años, sí. 18 años, sí. Son cosas muy puntuales que tenemos que entender qué está aconteciendo. La defensa del juego interior. ¿Cuándo? Defensa del juego interior, para ejemplificarlo, es la gente que trabaja, generalmente los pivots. No quiere decir que un jugador exterior pueda jugar cerca del canasto. Un jugador grande, un pivot, juega cerca del canasto. ¿Cuándo él nos puede lastimar? ¿Cuándo nos puede lastimar? ¿Cuándo recibe el balón? Entonces, la lucha para que él no reciba el balón es fundamental. Yo te diría vital. Para mí, en el básquetbol, en el juego interior, es casi prioritario. Muy pocos equipos logran cosas importantes sin un verdadero jugador interior. Muy pocos. Y esto lo van a observar
creo que cuando asistan los juegos, cuando tengan que evaluar un juego, lo van a ver constantemente, que es el pasaje de yo atacante a yo defensor. Y van a poder observar cuando un equipo corre bien a defender y cuando corre mal. ¿Por qué corren mal? Por una cosa que es vital muchas veces: la comunicación. La falta de comunicación. Y no tiene que ser verbal. Ustedes van a observar en el juego muchas veces que un jugador defensor hace señas. Le está diciendo a un compañero que le tome a su hombre porque yo voy a tomar el de él, logrando que se equiparen y terminar jugando 5 contra 5, por ejemplo. ¿Por qué van a haber malas transiciones? Generalmente, ante pérdidas de balón, las transiciones son difíciles, porque generalmente ante una pérdida del balón, a pesar de que uno trabaja las transiciones defensivas, regresar a la defensa en una situación normal de juego, en una conversión, en un lanzamiento errado, también trabajamos ante una pérdida del balón y cómo reaccionamos a eso. Pero ante una pérdida de balón, ustedes van a observar que hay un altísimo porcentaje de acciones positivas en el ataque. Algo interesante que tal vez usted pueda ver, que los equipos que tienen buena transición defensiva es porque son equipos equilibrados ofensivamente. Toman buenas decisiones ofensiva. Estoy hablando buenas decisiones, no estoy hablando que encesten todo. No, no. A veces pueden tomar buenas decisiones y errar. Es lógico. Pero cuando uno tiene ese equilibrio, eso se traslada a la parte de atrás del campo, a nuestra transición. Entonces no somos víctimas de transiciones ofensivas. Podemos controlar al equipo rival. Si quieres atendemos, no hay problema. Vamos para ahí, no nos mate, vamos todos, ¿verdad? Uno de los elementos que ustedes van a comparar, incluso estadísticamente, y para mí, junto con el porcentaje de lanzamiento, que es una cosa que va a hablar del ataque de Enrique, son los rebotes. Los rebotes. Es una de las variables que determina, y si usted analiza el juego, que determinan o encauzan la victoria y la derrota de un equipo. La defensa en equipo. Se habla muchísimo de ayuda y recuperación. Les voy a dar una idea general de qué es esto, si no estaríamos horas y horas y horas hablando. Pero para que ustedes se vayan con una idea de lo que es este tipo de defensa que está, sí, hoy ya hace muchísimos años esta parte se utiliza. En esencia, ayudar y recuperar significa si un jugador, por ejemplo, ese jugador penetró a la cesta, fue a la cesta, algún jugador X, amarilla sobre defensores, lo va a ayudar. Y a su vez, ese jugador que ayudó es ayudado. Por eso hablé al comienzo de algo que es sumamente interesante en esto, y que lo vamos en imágenes cuando estemos en el campo, que se llama la solidaridad. Yo ayudo porque me ayudan, y así sucesivamente. Van a observar, cuando hablamos de este tipo de defensa, un lado fuerte, que le llamamos el lado donde está el balón, los círculos son los atacantes, las cruces, tendría que venir un poquito más acá la cruz, son los defensores, y acá hay una línea imaginaria en el eje del campo longitudinal que marca
teóricamente la idea de la ayuda de los jugadores que no están involucrados, que no están involucrados en el lado fuerte. Esta línea de ayuda lo que hace es crear situaciones, vamos a llamarle, de sobrecarga del lado donde más, donde el lado donde está el balón, perdón. Cosa que si hay alguna acción ofensiva hacia la cesta, tengamos jugadores para parar y frenar ese tipo de acciones. Por eso se habla mucho de ayudas y recuperaciones. Como verán, no está muy bien dibujado, pero la idea es siempre el equipo agresivo, este defensor, va a estar defendiendo, indudablemente el círculo tendría que estar acá. Tendría que estar defendiendo esta línea de pase. Este defensor está bárbaro, está defendiendo esta línea de pase. Este jugador está bien, está defendiendo la línea de pase. Este jugador sube un poquitito y está defendiendo la línea de un supuesto pase. O sea, estamos tornando algo que ustedes, mientras vayan sumando, algo que es vital en el aspecto defensivo. Estamos sacando al rival de la manera cómoda de jugar. Lo estamos encuadrando en 90 grados. No le estamos reduciendo el espacio de acciones ofensivas. Lo que comúnmente se llama una voz en inglés, lo estamos sacando de timing. Timing. ¿Qué significa? Yo soy mucho más vulgar en esto. Mucho más, no uso tanto terminología americana. Lo estamos sacando de tiempo y lo estamos sacando de lugar. No lo dejamos recibir en el espacio que ellos quieren y no lo dejamos recibir en el lugar que ellos quieren. Evitar un pase es muy difícil. Van a terminar recibiendo. Pero el tema que nosotros tenemos que evaluar es dónde lo reciben y cómo lo reciben. No es lo mismo recibir un balón a 6 metros que tener la capacidad defensiva para que el ataque reciba a 8 metros. No es lo mismo pasarle a ese jugador ahora que pasarle ahora. Ya fue, perdió ese momento. ¿Eso en virtud de quién es el logro? Del defensor, que luchó, tuvo el coraje, tuvo la inteligencia, tuvo el hábito para poder sortear eso. E indudablemente que no de ese solo individuo, sino del defensor también que defiende el balón. Que logra que qué. Yo siempre le digo, ustedes observen cuando vas a ver un partido de básquetbol, cuando un jugador atacante tiene 180 grados de juego. ¿Cuándo tiene 180 grados de juego? Cuando él tiene 180 grados de juego, es porque tiene su juego y tiene 4 pases. ¿Qué pasa si yo, defensor, lo obligo a girar? ¿Qué ángulo le queda? 90. ¿Cuántos pases tengo? 2. ¿3? No sé. Entonces, vamos observando y percibiendo la agresividad que tengo para sacarlo de timing. Menos espacio, menos tiempo. Tomar determinaciones. Tener el coraje de ir a buscar los resultados. Como ustedes lo van a hacer en su profesión. Tener el coraje de ir a buscar los resultados. Muchas veces tenemos la obligación de generar nuestros propios resultados. La obligación de generar nuestros propios resultados. Ustedes estudiando, sí, generen sus propios resultados. Algunas veces le va a tocar perder. Sí, a mí también. A mí me echaron de Sevilla porque el equipo no ganaba nunca y me echaron. Sí. Y, pero yo soy muy inteligente. Eso no lo puse en el video.
tranquilo. Un poco le mostré un pantallazo de qué es lo que es el tema de defensa individual. Hay mucho material para hablar, pero por lo menos ayudarles a que tengan un criterio de qué es lo que es una defensa individual. Una defensa individual, si bien hay cantidad de defensas individuales, yo no puedo venir a hablar a ustedes de una defensa individual donde el atacante está ahí y el defensor está. No me atrevería, ni yo me lo permito aparte. No me lo permito. Ustedes van a encontrar, si van y buscan, como dicen ustedes ahora, me sonó bastante, lo googlean. Si en Barrio Oña yo decía lo googlear, no sé lo que me pasa, pero bueno. Van a encontrar defensas zonales. Una zona es una defensa donde sus participantes, donde sus participantes, defensores, son responsables de un sector del campo. Hablo de un sector del campo, ahora ustedes también ya lo van a ver adelante, cuando van a observar una zona que está emplazada en el campo, cuando una zona, en este caso, una zona tradicional 2-3, donde los responsables son, valga la redundancia, responsables de un sector del campo. Van a ver a los entrenadores recriminar mucho a los jugadores cuando hacemos una zona y nos meten un triple. Imposible. De solo mirar acá, imaginen, un jugador acá, jugador ahí y otro jugador ahí, ya la cosa se empieza a complicar. Alguno en algún momentito va a tirar, para dar un ejemplo. Entonces, aquí quiero llegar, que son defensas de riesgos, donde hay un montón de momentos, sobre todo en una cuestión del rebote, que no hay responsabilidades definidas. O sea, ¿a quién le vamos a echar la culpa que hay un lanzamiento y la bola cayó por ahí? No, que sos vos. No, soy yo. No, vos, no. Por ejemplo, hay espacios que por momento no están cubiertos. Es cierto, un entrenador le da los elementos. Pero yo como entrenador, ¿sabes qué le digo en toda la defensa? Lo que vimos antes y lo que vemos ahora. ¿Está? Señores, esto es así. Vamos a tratar de respetar esto. El ataque tiene un hándicap. Tiene un hándicap. Ya el hecho de tener la pelota en sus manos le da un hándicap. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Tiene un hándicap. Pero nuestro plan defensivo va a respetar esto. Solamente tienen ese hándicap, no hay otro. Respetamos eso. No abrimos los brazos y decimos, no, el responsable es vos, pum. O sea, son defensas de riesgo. E incluso, si van a googlear, como les decía, el partido Argentina-Brasil en el Luna Park, vayan y véanlo. Véanlo y van a ver qué. Brasil, Argentina remonta un juego que estaba por, no sé, 8 puntos, 9 puntos, abajo. Al inicio, cambiando defensas individuales y zonales. Cuando convertían, se iba a la zona. Esas son cosas también dignas de percibir y de vivir. Argentina gana y remonta un juego por una cuestión táctica, donde fue cambiando la defensa. No sé si da para explicar tanto, pero son cosas que incluso ustedes van a informar, como les dije, pero también van a formar y van a entretener
a la persona que lo está escuchando, a la persona que lo está leyendo. Esa es la función. Entonces, si van a googlear ese partido, van a ver cómo Argentina remonta un juego a través de esta defensa zonal. Es una defensa 2-3, una defensa par. Se llama par por su frente par. 2-1-2, frente par. 2-2-1, frente par. 1-3-1, frente y par. Generalmente, cuando hay un base, un jugador en la base que conduce bien, generalmente, como una cuestión táctica, se puede llegar a utilizar ese tipo de zona. 1-3-1. 3-2. Y par. Y ahora esto tiene que ver con lo que decía anterior. Las defensas zonales, lo mismo que las individuales, que la lectura de básquet lo van a escuchar un pressing, todo el campo puede ser, un término inglés, pressing, pueden presionar todo el campo, pueden presionar tres cuartos de campo. Depende del espacio que ocupan en el campo, todo el campo. Tres cuartos de campo, o sea, yo estoy observando, este equipo está haciendo defensa zonal tres cuartos de campo. Este equipo está haciendo una defensa zonal todo el campo. Está haciendo una defensa zonal mitad de campo. Está haciendo una defensa zonal un cuarto de campo. Lo mismo es con individual, lo mismo. Para evaluar y para sacar un juicio de eso, ustedes pueden ver cómo van a ver extendidas todo el campo, tres cuartos de campo, mitad de campo, un cuarto de campo. Les decía, hay en este aspecto defensivo hay muchísimas cosas todavía por hablar. Esto se refiere básicamente a las defensas mixtas. Hay dos jugadores que defienden individual y un triángulo formado por tres defensores que defenderían, en teoría, una zona. Los dos mejores jugadores del rival son tomados por este jugador y por este jugador. Depende de la posición donde juegue, generalmente son el número 1 y número 2, generalmente. O puede ser un 2 y un 3, y el 1 sería esto. Pero generalmente puede ser un 1 y un 2, un 3, un 4 y un 5, formando ese triángulo. Ese es un cuadrado y uno, donde cuatro jugadores están en zona, y uno está defendido individual. Dependiendo de las características del equipo atacante ofensivo, nosotros vamos a plantear ese tipo de zona. Es exactamente lo mismo la figura. Por ejemplo, hay un base relativamente importante en el equipo y un gran anotador que es este, por ejemplo. Entonces ponemos un rombo para tenerlo a este atacante como un conductor tomado por la zona y este anotador prácticamente individual, lo que se llama en nuestra jerga una defensa rombo y uno. Hay otras defensas. Si ustedes lograron ver el juego olímpico, si tuvieron la posibilidad de ver básquet del juego olímpico, un equipo como Rusia, si quieren googlearlo, su entrenador tiene una habilidad extremadamente grande que maneja la defensa matchup muy, muy bien. ¿Qué significa matchup? Se lo hago en cordobés. Es una zona como la que vimos, pero con ajustes. Vale decir,
la zona se va ajustando, más allá de las posiciones atacantes, se va ajustando y siempre hay un defensor delante de un atacante, sería el gran título. Tiene reglas, indudablemente. Pero si ustedes van a ver cómo ese equipo maneja esa defensa y cómo ese equipo logró cosas importantísimas con esa defensa. Se llama una defensa de ajustes. O sea, es una defensa zonal que controla prácticamente todos los movimientos ofensivos. Le ganaron a España en el europeo en España, fueron medalla de bronce ahora, su entrenador en el Maccabi jugó las finales de la estuvo luchando en la final del Final Four de la Euroliga, o sea, es sumamente curioso. Así comenzamos un poco esta charla, así la terminamos. Sin lugar a duda, yo como entrenador valorizo muchísimo, porque tengo la certeza, le vuelvo a repetir, que este aspecto del juego es lo que nos permite desarrollar algo e incluso que en la sociedad estamos carentes, que son los valores. Esa parte del juego poco difundida, poco aplaudida, poco reconocida, es lo que nos forma a muchos jóvenes, no necesariamente tienen que transformarse en jugadores más que bueno, en buenas personas, porque hay que salir a buscar el resultado. Del momento que no tenemos el balón, hay una cuota de sacrificio por la lucha, por la entrega, por la solidaridad, que es formador. Y creo, les dije antes, les mostré el video a propósito, al inicio, y les dije que era profesor de educación física en diferentes estadios, cómo se van formando los cálculos. Ya de pequeño uno va a tener cuenta quién es el que va a salir a luchar. Estimo que esta parte merece un poquito más de reconocimiento, a pesar de que el básquetbol fue creado y tiene un objetivo claro, porque si a un niño lo agarro, lo llevo a una cancha de básquet, no se va a poner a hacer esto. Va a irme picando la pelota y va a ir a la pesca. No me quiero apartar también de la psicología natural, eso es cierto. Pero el aspecto defensivo, estimo que hay que apreciarlo. Hay que empezar a saberlo ver y reconocerlo. Muchísimas gracias por su silencio. Gracias.